¡Permiso, mi general! ¡Las tropas se encuentran listas para ser revistadas! El Perú. ¡Viva! ¡Descansen! Nuevamente convocados por el orgullo de nuestro glorioso pasado, nos hemos reunido en esta plaza para celebrar con genuina satisfacción el 54º aniversario de la creación del Servicio de Material de Guerra del Ejército, como tributo a aquel día en donde brilló la esencia y la presencia sin igual del coronel Leoncio Prado Gutiérrez, quien muriera fusilado por el delito de amar a su patria. Pero también estoy seguro que lo hacemos para que los oficiales, técnicos u oficiales, tropa de servicio militar y empleados civiles que pertenecemos a Material de Guerra, renovemos el compromiso ineludible con el presente y futuro de nuestro país. Desde el origen de su vida como nación independiente y fundado en la inagotable fortaleza de quienes formamos sus invictas instituciones, el Perú cuenta con un ejército que estará y está comprometido con la seguridad y el desarrollo nacional, ya que sin hombres de armas, como los que integramos sus victoriosas filas, fieles exponentes de una raza forjada en los valores del honor y del sacrificio, otra sería la historia de la patria. Sin un ejército como el nuestro, no habría sido posible alcanzar con éxito los objetivos que hoy tanto nos enorgullecen. Agradezco a todos los presentes por estar aquí el día de hoy en esta ceremonia llena de significado y de valor patriótico. Al preparar estas palabras, recordaba una frase de nuestro célebre historiador republicano Jorge Basadre, que decía: "La historia es un proceso motivado por fuerzas humanas al que hay que entender a través de términos puramente humanos". Y cuando uno lee la historia de la República del propio Jorge Basadre, entiende en qué se basa dicho pensamiento, en contextos sociales, políticos y económicos muy difíciles, que siempre ha sido parte del factor humano de individuos que son identificables, que han llenado de honor y dignidad las páginas de nuestro pasado. El Perú ha tenido momentos muy difíciles, sí, pero también ha tenido peruanos notables, qué duda cabe, y que estos peruanos notables nos han permitido salir adelante en esos momentos difíciles. Peruanos que frente a la adversidad nos demostraron su grandeza y nos dejaron un profundo mensaje de amor, sobre todo a nuestra patria. Leoncio Prado es uno de ellos. Un hombre que tomó las armas para defender el ideal de patria en el que él creía. Fue capturado por la fuerza invasora y al recuperar su libertad, no dudó en volver a enrolarse para seguir con la defensa de la patria. Defensa que lo llevó a perder la vida a los 28 años, pero que lo volvió una persona eterna e inmortal en nuestra historia. De ahí nuestra gratitud como peruanos, a Leoncio Prado.
Su mensaje no puede quedar solo en los libros y en las aulas escolares. Es necesario que este mensaje lo hagamos nuestro y que lo incorporemos a nuestra vida cotidiana y a los retos que tenemos como país y que nos toca enfrentar. Ese es el mejor homenaje que podemos brindarle a Leoncio Prado y a todos nuestros héroes. Y por ello es que estamos todos reunidos el día de hoy aquí, en este espacio que lleva su nombre. Edifiquemos sobre piedra, como se nos ha dicho en el Evangelio y como nos ha dejado en su mensaje Leoncio Prado. Muchísimas gracias.